Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, como acabáis de escuchar, mi nombre es Caramelo y te voy a enseñar, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer cuando entres por primera vez en el juego para que todo te vaya perfectamente y para que sea lo mejor posible. Como veis, me acabo de comprar esta cuenta, ¿vale? Me he gastado mis dineritos solamente para hacer este vídeo y así ayudar a toda esa gente que viene nueva para que pueda tener todos los personajes lo más rápido posible. Obviamente no todos los personajes porque hay actualmente 66 personajes, pero sí la gran mayoría de ellos en poco tiempo, ¿vale? Bueno, te voy a decir tanto a nivel de personajes qué hacer para conseguirlos, las opciones gráficas que debéis poner. Y en resumen, este es un vídeo para todos aquellos que acabéis de empezar en Rainbow Six Siege. Así que vamos al lío. Como estáis viendo, en el OBS de momento se ve así porque tengo que configurar todavía la pantalla, ¿vale? Como veis justamente arriba a la derecha, soy nivel 0, ¿vale? Sigue, siguiente, siguiente. Esto si queréis leerlo, perfecto, ¿vale? Yo como ya lo sé, porque llevo unos 6-7 años ya en el juego, pues no hace falta, ¿vale? Vale, lo primero que debéis hacer, gente, arriba a la derecha vais a ir a opciones, pantalla. Aquí, el ratio de refresco, los hercios, los que os dé la gana, cuanto más mejor, obviamente. De 1600 a ponerlo en el que vosotros queréis. En este caso, yo voy a ponerlo en 1920x1080. Aquí lo voy a poner yo en pantalla completa. Vamos a darle a aplicar. Y ahora sí, ya deberíamos tenerlo todo perfecto. Vale, vamos a ir en orden, gente. A nivel de general, configurar matchmaking. Aquí, como estáis viendo, vais a tener varias opciones. La primera, como veis, es justamente para las partidas multijugador. Esto es solamente para las casuales o partidas rápidas, ¿vale? Aquí, si tú no quieres, por ejemplo, jugar bombas, quitas esta opción, ¿vale? Si no quieres jugar rehén, quitas esta. Siempre tiene que estar activada como mínimo una, ¿vale? Si no, no te va a dejar como tal. Estas son reglas para el campo de maniobras o para caza terrorista, ¿vale? Como se llamaba antiguamente. Más opciones para el campo de maniobras. Y estos son los mapas que tú puedes jugar en campo de maniobras. Tú no puedes elegir en multijugador en qué mapa jugar como tal, ya que esta opción solo está hecho para campo de maniobras. Bajamos aquí, en general le damos canal de chat de texto, lo ponemos en todos. ¿Para qué? Para ver tanto nuestro chat de equipo como el chat de todos, ¿vale? Esto por si queréis que el matchmaking de juego cruzado esté activo, pero lo damos a aplicar. Vamos a interfaz. Todo esto como tal, yo lo dejaría normal, ¿vale? Porque bueno, así te enteras un poquito de cómo va el juego y todo. Tema sonido, yo esto lo bajaría y mucho, ¿vale? Yo de normal, para que vosotros lo sepáis, tengo todo esto en 25, ¿vale? Y de hecho, desde el Windows, en este caso en PC, lo tengo diferente. Esto obviamente sirve tanto para PC como para consolas, ¿vale? Pero bueno, vamos a quedar todo esto por aquí. Vamos a ir a pantalla, muy importante. Como esto va a ser para ambas plataformas, tanto para consola como para PC, el campo visual, esto es lo que tú ves, ¿vale? A más bajo esté, más cerrado es tu campo visual. Por tanto, esto como mínimo al 80-90, si te quedas acostumbrado rápido al juego, ponte la 90 directamente, ¿vale? Damos a aplicar. Gráficos, esto es muy importante. Esta opción, solamente lo de baja latencia de Nvidia Reflex, solamente te va a salir si una, estás en PC y dos, lanzas el juego desde Vulkan. Por cierto, yo el juego lo tengo puesto en Ubisoft Connect, no lo tengo puesto en Steam, aunque da igual, ¿vale? Aquí le damos a activar mejora y ahora sí que sí, vamos hacia abajo. Calidad general, esto como os dé la gana, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a ponerlo en Ultra y ahora una cosa muy importante. A partir de aquí, de calidad de sombra, todo esto o en bajo o en no, ¿vale? Todo en bajo o en no. Seguimos bajando. No, no. El porcentaje de campo de hacer zoom tampoco. Todo esto más de lo mismo. TA, vamos a darle aquí a no. Vale, le damos a aplicar. En el momento que le demos a aplicar, esto se activa. Le damos aquí a 100-100. Aplicado. Eso, no tenemos que tocarlo más. Pero todo, algo que no he dicho, el tema pantalla es el tema del brillo, ¿vale? Por defecto, tiene 50, yo lo tengo puesto de normal en 57. Esto lo vais a poner a vuestro gusto, ¿vale? Yo tengo en 16, aunque bueno, luego hay muchas más opciones por aquí. Esto vais a tener que ir testando vosotros, ¿vale? Aquí no voy a meter yo caña ni nada. Y como veis, si bajamos, tenemos justamente esto de aquí, personalizar controles. Aquí vas a poder cambiar todos los controles que nosotros tenemos, ¿vale? Yo, por ejemplo, esto lo tengo algo cambiado. Por ejemplo, tengo esto por aquí. Me agacho al control, me tumbo a la C. Y por último, cuerpo a cuerpo a un botón de ratón, ¿vale? Sin más. Y ahora, en privacidad, esto es para tú meter el modo streamer. Esto no sé si actualmente está en consola, pero bueno, mostrar apodo. Aquí le damos así y aquí escribimos lo que nos dé la gana. Que no queremos ningún apodo ni nada, pero le damos a no simplemente. Aplicamos accesibilidad. Yo tengo puesto el verde y esto al 65. Lo demás me da bastante igual. Gente, vamos directamente ya al tema de operadores. Como veis, en este caso yo tengo la edición Deluxe Edition o algo así, ¿vale? No sé cuántos operadores vienen. Como veis, vienen del año 1 y del año 2, como estáis viendo. Como dato, actualmente estamos en la temporada número 4 del año 7. Cada temporada dura 3 meses, que es lo que quiere decir que al año tenemos un total de 4. Ahora, como ya he comentado, estamos en la temporada número 7. De aquí a unos meses estaremos en el año número 8 y empezaremos con la primera temporada. En cada temporada meten personajes, meten mapas, meten nuevas actualizaciones. Pero en fin, como dato para que lo sepáis, que hay 4 temporadas al año y duran 3 meses cada una de ellas. Ahora bien, ¿cómo conseguir todos estos operadores lo más rápido posible? Como veis, tenemos 8 de cada. Por cierto, ahora cuestan 1000. En su momento costaban 500, 1000, 1500, 2000. Vamos a ver cuánto cuestan ahora igualmente. Como veis, arriba derecha se puede ver claramente que tenemos 0 chapitas y 0 de reconocimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer para conseguir chapas rápidamente? Como solo nos va a dejar jugar a estos modos, ¿vale? Que este es el modo TDM o el modo de todos contra todos como tal, o equipo contra
contra equipo, así de manera rápida. Como veis, las únicas dos opciones viables son partida rápida y recién llegado. En mi caso, yo no voy a jugar recién llegado. ¿Por qué? Porque es baneable que una persona que sepa jugar juegue a recién llegado, ¿vale? Así que obviamente no me gustaría joder la experiencia a nadie. Lo que vamos a hacer justamente es partida rápida. No, como veis, justamente aquí tenemos varias opciones. Tenemos campo de maniobras, que esto es para jugar contra bot, y además en los mapas que hemos anteriormente personalizado, esto es para jugar contra terroristas. La dificultad yo siempre la pongo en normal porque está bastante bien. Partida personalizada, aquí no ganarás puntos ni experiencia, así que lo mejor es zona de aprendizaje. ¿Por qué? Porque como veis, aquí pone entrenamientos 0% y además pone tutoriales. Si le damos a tutoriales, aparecerán, como veis, recompensa 200, 200, 200. Solamente por darle, lo quito, me dan 200. Le doy, lo... a ver si lo veis perfecto, pero obviamente son cosas que yo ya sé, ¿vale? Le damos, vale. Como veis, ya tenemos 600 créditos. Perdón, ahora sí que sí, tenemos 800. ¿Por qué 800? Pues no lo sé, la verdad. Creo que en el último te han dado más, ¿vale? Por lo que ahora, en lugar de tener... ahora se ve mucho mejor. En lugar de tener 0, tenemos 800. Ya tenemos casi para un operador. Vamos a hacer los entrenamientos estos que están aquí, ¿vale? Como veis, son entrenamientos bastante sencillos. Solamente por esto que estáis viendo aquí, te dan 2, 4, 600 por cada uno de ellos. Es decir, te van a dar un total de 6.000 por hacer estos 10. Voy a ver más o menos en cuánto tiempo hago todo esto, para que así veáis que, oye, ¿en cuánto tiempo se puede llegar a hacer todo? Pues ahora mismo lo mostraré, ¿vale? Que, por cierto, estos entrenamientos son un poquito resumen, un pequeño mini tutorial de cómo jugar, ¿vale? Pero bueno, sin más, ahora sí que sí, nos veremos justamente después de haber completado todas estas 10 misiones. Después de la tercera misión, hemos subido ya al nivel 1. Consejo para aquellos que estéis jugando: estas cajas te dan munición, ¿vale? Esta munición lo que hace es darte toda la munición, tanto de la principal como de la secundaria. Puede ser que de vez en cuando se os buguee en esta misión, ¿vale? Y los terroristas estén fuera, así que habrá que ir a buscarlos. En mi caso estaban aquí escondidos, ¿vale? Justamente a venir por esta posición, estamos justamente aquí. Por cierto, consejo, con Kaskan puedes poner las trampas que quieras en la misma puerta, ¿vale? Como si quieres poner las 5. Lo recomendable es poner mínimo 2 o 3. Igualmente, como me dice de herir, vamos a poner una en cada puerta. Dato curioso, gente. Esta caja, aparte de la munición, también te da, como veis, el dispositivo. El dispositivo en este caso es la granada de impacto, ¿vale? Te suele dar siempre una, ¿vale? Al menos una. Que tienes una cegadora, lo coges en ataque, te da una, ¿vale? Tienes en lugar de una cegadora, una granada de impacto, tienes una claimor, te da una claimor, ¿vale? El consejo delante de la caja justamente es para esta misión, te viene muy bien, ¿vale? Si gastas dos granadas de fragmentación y no has matado, lo que puedes hacer es justamente esto. Las rellenas y así ya puedes matar a dos personas, como te dice la misión, ¿vale? Como ha pasado en este caso a mi gente, no hace falta que completéis toda la primera, ¿vale? Yo voy a tener que completar la segunda porque me han quitado antes mucha vida, etc, ¿vale? Después de completar los 10 desafíos, como estás viendo, de entrenamiento, se nos desbloqueará el artículo 5. Aquí como tal no te da una recompensa exclusiva como los demás, pero está guay, está entretenido. Por cierto, ¿qué tiempo he tardado en hacer estos 10 entrenamientos? He tardado unos 35-40 minutos. También te digo, he tardado 35-40 minutos porque ya sé jugar, sé todo, me lo sé prácticamente de memoria porque esto no ha cambiado en 7 años. Por lo que si tardas un poquito más no pasa nada. Igualmente, como veis, ya somos nivel 2 y tenemos 7.000 puntos o 7.000 de fama de reconocimiento. Con estos 7.000 puntos, como veis, podremos comprar bastantes agentes. Aquí, como veis, los iniciales los pone como pioneros o vanilla, como queréis llamarlos, ¿vale? Vamos a comprarnos unos cuantos para que nosotros veamos, colocar con reconocimiento, nos aparecerá una pequeña cinemática de cada uno de ellos, la quitamos. No sé muy bien por qué pone este porcentaje aquí de... no sé si porque está de rebajas, no lo sé, la verdad. Si esto quiere decir que por cada edición cuestan diferente, de normal cuesta entre 500, 1000, 1500 y 2000. Como dato, la manera más rápida de conseguir experiencia, porque tú aquí, por ejemplo, no puedes meterte a no igualada porque es a nivel 10 y a igualada tampoco porque es nivel 50, la manera más rápida de conseguir experiencia es en partida rápida, ¿vale? Tanto para adquirir más experiencia como para... Caramelo, ¿cuál es la forma más rápida de conseguir créditos o famas o puntos amarillos, las famas de reconocimiento? La mejor manera es en caza al terrorista, que en este caso es en campo de maniobras, lobo solitario, es en rehén y es con más gente. Si no tienes a nadie con quien jugar, métete en casuales o métete en partidas rápidas. Si tienes cuatro amigos con los que jugar, meteros en lobo solitario y ponéis la opción de rehén y en mapas pequeños. ¿Para qué? Para farmear todo el rato. Podéis conseguir unos 5.000, 6.000 a la hora. Y si metéis multiplicadores, puedes conseguir 10.000, 12.000 a la hora, ¿vale? Pero en principio, la manera más rápida de conseguir experiencia es partidas rápidas, que son casuales. Y en famas de reconocimiento, si no tienes amigos con los que jugar, métete también en partidas rápidas, porque además ahí podrás conseguir también los alpha packs. Ahora bien, gente, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es como tal Rainbow Six Siege, ¿vale? Lo que hay que hacer en ataque, lo que hay que hacer en defensa, de qué trata Rainbow Six Siege. Para ello le hemos dado una partida rápida y os voy a mostrar de qué trata esto. Como veis, el bando de las espadas es el atacante, el bando del castillo de la torre es el defensor. ¿Por qué? Porque los atacantes van a por el castillo, por así decirlo, ¿vale? Para que os quede muy claro. Tenemos, como veis, una fase de elección de personajes, pero antes de ello tenemos un lugar para reaparecer, para ver dónde
queremos aparecer nosotros. Como veis, aquí están todas las posiciones de bombas y aquí están las tres posiciones para empezar en el respawn, ¿vale? Aquí nos aparecerán nuestros personajes. Vamos a coger, por ejemplo, este, que es el último que acabamos de comprar. Aquí podremos, como veis, modificar las armas, ¿vale? Tanto de miras, de cañones, de lásers, un poquito de todo. Y ahora tendremos 45 segundos para localizar el objetivo. En este caso estamos en la fase de preparación, en la fase en la que tendremos que encontrar la bomba, el asegurar la zona, es decir, el contenedor de asegurar la zona, o al rehén en caso de que vayamos a por ese objetivo como tal, ¿vale? Eso va a depender de las opciones que tú tengas puestas como tal. Todos los drones pueden saltar y tendréis dos drones por ronda, incluido este de aquí, ¿vale? Como veis, vamos a ver si localizamos justamente el objetivo. Lo tenemos justamente aquí, que han abierto absolutamente todo. Para marcar, en este caso lo ponéis ahí abajo a la izquierda, ¿vale? Vale, una vez que ya sabemos que está aquí, directamente vamos a pasar ya. Por cierto, hay fuego aliado, por lo que si yo ahora mismo lo hago a su compañero, le haré daño. Así que con eso te hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque te pueden reportar, puedes... A ver, está bastante feo, así que eso no lo hagáis, ¿vale? Voy a intentar no abusar aquí demasiado, pero quiero que esto sea bastante rápido. Lo que ocurre ahora cuando te matan es que estás muerto. Cuando estás muerto lo que tienes que hacer es una de dos: o mirar las cámaras de los compañeros, que en este caso es así, puedes ver a todos los compañeros, puedes ir dando infos y tal, o puedes ver sus drones, al menos en ataque. En ataque tú puedes ver los drones de ellos, ¿vale? Para decirle, oye, cuidado que has puesto un drone ahí tal, oye, van por detrás, en este caso para dar información. Aunque estés muerto sigues participando, ¿vale? No vuelvas a reaparecer hasta que se acabe la ronda, ya sea cuando acaben tus compañeros ganando o cuando el enemigo gane como tal, ¿vale? Una vez que acaba la ronda se verá la repetición del último. En casuales o partidas rápidas, como vais a ver, tenemos que llegar a 3. El que llega a 3 gana como tal, ¿vale? Como veis, van a ser dos rondas en ataque o dos rondas en defensa y luego cambiamos, ¿vale? En este caso a mí me ha tocado en ataque, pero en cuanto se acabe esta última ronda de ataque nos pasará a defensa, ¿vale? Porque son 2 y 2. Luego tenemos las igualadas o las no igualadas, como queréis llamarlo, las ranked o las unranked, en la que son 3 rondas por bando, ¿vale? Es decir, tienes que hacer 3 rondas en ataque y luego otras 3 en defensa. La diferencia es que aquí en casuales se gana al llegar a 3 y en ranked se gana al llegar a 4, aunque obviamente puede haber empates, etc. Por cierto, si el objetivo no se ha localizado en la fase de preparación, puedes seguir droneando, ¿vale? En la fase de acción como tal. Vamos a ir a por el objetivo y la buscamos de ver. Vale, como veis, ahora ya se marcará todo el equipo. En este caso, las bombas. Se puede lanzar un drone en mitad de la partida. En este caso, la fase de preparación, porque como he dicho al principio del todo, tenéis 2 drones por partida o 2 drones por ronda, ¿vale? Perdón, no tengo bien configurado ni las sensibilidades ni nada, pero bueno. Vaya, no quería... Vale, pues aquí pasé bastante rápido. Lo dicho, no quiero tampoco pegarles mucho, pero así quiero que os vea un poquito el resumen, ¿vale? Vale, muy bien. Al finalizar la ronda se ve la última baja que se ha hecho como tal. Y ahora sí que sí, pasamos a defensa. Vale, como veis, ronda número 3, por tanto, se rota. En lugar de estar en ataque, estamos en defensa. Ahora, en lugar de tener que ir a dronear en la fase de preparación de los defensores, lo que tenemos que hacer es defender. Como veis, tenemos aquí los lugares que podremos elegir para defender. En casuales no te deja elegir como tal, te viene ya uno por defecto. Vamos a elegir un operador que tengamos nosotros. Vamos a elegir a una Valkyria. Vamos a configurarla como nosotros queramos. Ponerle esto por aquí, esto, en lugar de granada impacto, le metemos un C4. Esta es nuestra habilidad por si queremos cambiarle, en este caso, la skin, ¿vale? También podemos cambiarle aquí las skins, pero como no tengo ninguna, pues no se puede hacer demasiado. Y la fase de preparación, si antes hemos tenido 45 segundos para dronear siendo atacante, ahora tendremos 45 segundos para reforzar. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar las bombas, ¿vale? Tenemos una aquí y otra aquí. Lo que está haciendo el compañero es abrir una rotación para que se pueda rotar entre una bomba y otra. Yo lo que voy a hacer es reforzar las paredes. Como veis, justamente arriba a la izquierda tenemos 10 refuerzos por ronda. Y estos refuerzos los puede poner cualquier persona en defensa. Por ejemplo, yo ahora mismo voy a hacer... Bueno, he puesto 2 refuerzos y voy a seguir poniendo. Pueden poner todos los 10, ¿vale? Esos 10 refuerzos son de equipo. Es decir, tenemos un total de 10. Ahora, si yo no quiero reforzar, bueno, lo puedo hacer yo tranquilamente, que no hay problema, ¿vale? Obviamente, gente, cada operador tiene una habilidad, ¿vale? Tiene una habilidad especial. En este caso, este operador que yo he elegido, el de Valkyria, tiene cámaras, ¿vale? Como veis, son cámaras que una vez que las coloco, podemos visualizarlas, ¿vale? Antes podíamos hacerlo en el mismo botón que hemos droneado. Aquí podemos ver las cámaras. Aquí podemos ver todas las cámaras del mapa, ¿vale? Una vez que vemos todos, mira, justamente vienen por aquí. Se puede marcar con el botón. Se puede marcar y así aparecería en rojo. Lo malo, cuando tú marcas en rojo, es decir, con esta, en esta posición o así, lo que ocurre es que ellos se dan cuenta porque pone ya detectado. Esta habilidad es la de Rook, ¿vale? Como veis, pone su logotipo, su logo, ¿vale? ¿Qué es lo que te da esto? Si veis abajo a la izquierda, lo que te da este personaje es vida, ¿vale? En lugar de 110, te da 130. Además, eso lo que hace es que tú te puedes reanimar cuando te tiran al suelo. Bastante guay ese personaje. Subir por aquí, amigo. No me vayas a matar. Vaya, no quiero hacer eso. Cuidado. Bueno, tengo este cuadrito para aquí. Uy, me ha pegado el tío. Oye, bastante bien.
Espera, no quería haber matado al segundo, pero... En fin, cositas. Más de lo mismo, en el momento en el que solo nos hayamos muerto, podemos ver las cámaras. En este caso, siendo Valkyria, podemos ver, como veis, justamente abajo a la izquierda ponía un color diferente. En este caso, cuando pone el color amarillo sobre los drones o cámaras o sobre dispositivos, es que es tu dispositivo, o es tu cámara, o es tu dron, o lo que sea. Al acabar, como veis, aquí veremos el resultado, dándole el tabulador en el PC o en consola, no sé cómo tenéis, la verdad. Tendremos varias casillas. El primero es el marcador de la partida, que como veis, aquí aparecerán los resultados. El segundo, el bonus, en este caso aparecerá tanto la experiencia, que como veis nos han dado bastante experiencia. Nos han dado bastante experiencia, de hecho nos han dado 3700. También nos dan aquí el tema de los puntos. En estos puntos se pueden comprar cosas, ¿vale? Aquí tenemos el tema del Battle Pass. El Battle Pass hay dos, uno que es gratuito y otro que es de pago. Como veis, nos dan bastantes puntos. Y el último es un paquete. Por cada partida que ganas, tienes opción a que te den un paquete, ¿vale? ¿Qué ocurre si en esa partida no ganas como tal? ¿Puedes seguir hasta onda que te den un Alpha Pack? No, si tú haces una partida y pierdes, no te pueden dar un alpha pack. Lo que sí que te pueden dar es más porcentaje. A medida que tú vayas jugando, perdiendo partidas, te van a dar más porcentaje. ¿Para qué? Para que la siguiente partida, en lugar de ser, como en este caso, un 52%, sea un 54%. Por lo tanto, cada vez hay más posibilidades. Tenemos diferentes alpha pack. En este caso tenemos el paquete alpha, que este se consigue simplemente jugando partidas, tanto casuales, ranked o un ranked, y también recién llegados. También tenemos los paquetes bravo, que estos solo, como estáis viendo, se consiguen en solo con el battle pass. Y estos son los de evento, que para que solo sepáis, más o menos por cada temporada, que la temporada dura 3 meses, suelen meter en cada temporada un personaje nuevo y un evento. También suelen poner un modo de juego, dos modos de juego, pero bueno, eso va a cambiar igualmente. Aquí tienes el tema de los multiplicadores. Multiplicadores, como veis, en este caso no tengo en esta cuenta ninguno, son para que a ti te den más reconocimiento, es decir, te den más chapitas de las amarillas, y este de aquí abajo para que te den más chapas, ya que así que se consigue mucho más rápido. El tema de reputación, de momento aquí, en este momento está en beta, pero esto, para que solo lo sepáis, es justamente esto, ¿vale? Según cómo te portes tú en la partida con tus compañeros o con los enemigos, te van a dar una categoría. A más mala sea que esa categoría, puedes tener penalizaciones, como por ejemplo que te den menos chapas, que tengas baneadas ciertas cosas, como por ejemplo el chat del equipo. Sin embargo, si te portas muy bien con los compañeros, en lugar de matarlos, les ayudas o lo que sea, o no haces nada malo, por así decirlo, que te van a poner en ejemplar, prestigioso. Y así se supone que te darán más cosas. No sabemos aún qué, pero se supone que siendo mejor te van a dar mejores cosas. Como veis aquí arriba a la izquierda tenemos varias secciones. Tenemos la de inicio, que tendremos justamente todo aquí, que tenemos todo, ¿vale? Tanto el tema del Battle Pass, que el Battle Pass lo tenemos por aquí. Igualmente podéis ver todo esto en vídeos. Tenemos la sección de agentes, que es donde tenemos todos los operadores. Aquí me dice para comprar operadores con bundles y todo eso. Lo tenemos dividido, como veis, en dos secciones: atacantes, tenemos 33 actualmente, y defensores. Si le damos a ver, lo que va a pasar es que te va a mostrar todas las partidas que tú has hecho aquí como tal. ¿Por qué? Porque estas son las repeticiones de partida. Aunque en este caso, como estáis viendo, yo no he jugado tantas partidas, pero en este caso las que muestra son de otras cuentas que tengo. Tenemos la sección de Battle Pass, que es lo que os he comentado. Y por último tenemos la sección de tienda, que aquí es donde podréis comprar todo, ya sean bundles, en fin, tenéis por aquí todas estas categorías para que vosotros podáis ir viendo, ¿vale? Apariencias de armas para cada arma como tal. Igualmente, si queréis comprar algo de un personaje, por ejemplo, de Sledge, que ha sido el primer personaje que me he comprado, podemos ir a equipamiento para personalizar aquí todo como nos dé la gana, y además con bastante tiempo, ya que esto es, pues eso, el menú. Aquí podemos personalizar las skins, tanto las del arma como de los accesorios. Se pueden personalizar los accesorios, el color de los accesorios, por ejemplo, la mira, el láser, el cañón que tenga, la empuñadura. De aspecto, como veis, podemos personalizar todos los personajes, tanto a nivel de accesorio de cabeza, tenemos aquí incluso la tienda de cada operador, ¿vale? Lo de la izquierda es el contenido, o es la moneda, mejor dicho, de pago, y la de la derecha es la que puedes conseguir tú al jugar. Casi todas las skins del juego se pueden comprar con créditos de reconocimiento o con fama, ¿vale? Con puntos de fama, con los amarillos, como veis. Esto vale 25.000, 25.000. También tenemos por aquí los uniformes, más de lo mismo tenemos esto por aquí. Si lo quieres ver para probar, se puede hacer perfectamente, ¿vale? Oye, pues me ha gustado este, ¿cómo quedaría? Ah, pues mira, quedaría muy chulo, tío. También tenemos celebración de victoria. ¿Esto qué es? Esto solamente te viene actualmente con los élites, ¿vale? Tu animación de victoria es esta. Simplemente cuando tú ganas y tal, aparece así el personaje al final del todo. Si te compras un élite, te aparecerá justamente como la del élite. Por ejemplo, esta es la animación de élite de Sledge, y aparecerá justamente así, ¿vale? Al ganar tú aparecerá o dirá o hará, en este caso, justamente esto. ¿Cómo se compran los élites? En este caso, cada operador, si le damos al operador como tal y damos hacia abajo, ¿vale? Set élites disponibles. Como veis, los élites de momento son solo comprables con monedas de pago, ¿vale? Son 1800, que serían unos 15-20 euros más o menos, ¿vale? Aquí tenemos unas mini guías de agentes, igualmente no os las recomiendo. Recomiendo, sin embargo, todas mis guías, que están muy bien hechas y están hechas para que podáis aprender y para que podáis llegar a utilizarlos de manera bastante profesional y así ganar todas vuestras partidas gracias a vuestros conocimientos. Tenéis el vídeo, que en este caso el vídeo de la gente es lo que habéis visto al comprarlo. En este caso un pequeño mini teaser, mini trailer de él. La ficha es, digamos, la historia, ¿vale? Porque digamos como que hay historia como tal, todos los personajes tienen historia, también pone un poquito lo que han hecho, tal y cual, ¿vale? Y por último, la galería de tiro, como vais a ver justamente ahora, si le damos, es, como su nombre indica, una galería para tú poder practicar. De momento solamente hay dos carriles, me irán poniendo más a lo largo del tiempo, o eso espero, y podemos utilizar cualquier operador, cualquier cosa. Como veis, tenemos varios carriles. Esta primera diana, como veis, si yo disparo, aparecerá justamente aquí. Puedo darle para que se aleje aún más, para que en lugar de ser
ser una diana sea como tal un humano. Y como veis, en el momento que yo dispare aquí, ¿veis? Aparezcan aquí los disparos, ¿vale? Aquí, como veis, la munición es infinita. No se puede utilizar las habilidades, ya que solamente está hecho para que puedas practicar con las armas. Si le damos al tabulador, en este caso, al botón de ver la puntuación y tal, aparecerá en este caso esto de aquí, ¿vale? Que es una pista de retroceso para que tú puedas ver un poquito todo. Si nos cambiamos al segundo carril, tendremos justamente esta, ¿vale? Que es algo más realista. Vamos a darle a 5. ¿Veis? Un tiro a cabeza. Cuando pone esa X, es que ha muerto. Vamos a darle a reiniciar. 1, ahí pone la vida de la persona. 2. Con 3 tiros habría muerto, ¿vale? Justamente con 3 disparos. Aquí pone los disparos que he efectuado, que son 3, y los disparos que he acertado, que son 3. Aquí los headshots, o disparos a la cabeza, que son 0. Y aquí la vida que he quitado con esos 3 impactos, ¿vale? Vamos a darle justamente aquí. He disparado 24 balas, he dado las 24 balas, han sido 0 tiros a la cabeza y he hecho un total de 1128 de daño. Desde aquí podemos cambiar de operadores, tanto atacantes como defensores. Además, podemos elegir tanto los operadores como su equipamiento. Por ejemplo, vamos a darle a Solís, que es cierto, podemos utilizar operadores que incluso no tengamos, ¿vale? Como por ejemplo es en este caso el de Solís, uno de los últimos operadores en este caso que ha salido la temporada de Solar Raid. Total 896. Como veis, gente, podemos averiguar, podemos saber qué daño hace cada arma. Ahí tenemos tanto el tema del daño, la cadencia, que es cuánto, cómo de rápido dispara ese arma, la movilidad, esto de momento no tiene ninguna utilidad en el juego, y la capacidad de balas o de munición, ¿vale? Esta tiene 50 balas, hace 22 de daño por impacto, esta tiene 16 balas por cargador. Ahora bien, ¿qué diferencias hay como tal entre partidas rápidas, no igualadas e igualadas? La partida rápida es lo más casual que puedes echar, digamos, es lo más para divertirte entre muchas comillas, aunque obviamente hay que tomarse también en serio. El mismo tiempo, las rondas son a 3 para ganar, tienes 2 y 2, es decir, tienes 2 rondas de ataque y otras 2 rondas de defensa o viceversa. En no igualadas, aparte de necesitar tener el nivel 10 para poder entrar, hay una regla diferente. Por ejemplo, aquí podrás vetar, que de hecho lo tienes todo por aquí. Como veis, la duración de las rondas en todas es exactamente la misma. Aquí tenemos las rondas a las que hay que llegar para ganar, 3 rondas para recién llegado y 3 rondas para partida rápida. En no igualado serían 4 rondas y en igualado serían 4. Como veis, al mejor de cuántas rondas hay que ganar para ganar esa partida, tanto el recién llegado como partida rápida, es al mejor de 4, como estáis viendo. Sin embargo, en no igualada, si igualada, es al mejor de 6. Aquí tenemos que tener la prórroga, pero bueno, también a nivel de diferencias, en partidas rápidas tenemos todos los mapas del juego prácticamente, y en no igualadas e igualadas tenemos mapas distintos. ¿Por qué? Tenemos los mapas más competitivos. Igualmente, tanto en no igualada como en igualada tenemos sistema de vetos, tanto de personaje como de mapas. Y mi gente, sin más, voy a despedirme de esta guía. Espero que os haya ayudado muchísimo a todos aquellos jugadores que seáis nuevos como tal en Rainbow Six Siege. Agradecería obviamente un buen like, un buen reto de 3000 likes, la verdad es que me encantaría. Tened en cuenta que además de haber hecho todo esto de nuevo, cosa que ya hice hace cosa de 6-7 años, me tenía que comprar el juego, así que amigos, denle un buen like arriba. Por supuesto, si no me conocías, mi nombre es Caramelo, como justamente he dicho al principio. Subo muchísimo contenido de Rainbow Six Siege y puedes darme cualquier tipo de tip o consejo para decirme: oye, Caramelo, me gustaría que hicieras una guía de X cosa, ya que soy nuevo, tal, tal, tal. Yo en este caso lo haría. Por cierto, en mi canal tenéis muchísimas guías, ¿vale? Si dais justamente a la sección de inicio y bajáis, tenéis tanto guías de atacantes, que aparecerán muchos operadores. De hecho, lo podemos dar por aquí, ¿vale? Y así aparecerán todos los operadores que tengo actualmente hechos la guía. Ya deberían estar todas las guías hechas. Igualmente las voy renovando cada X tiempo, ¿vale? Aquí están todas. Si vamos bajando, tenéis todas las guías de operadores del juego. Si vamos bajando, tenemos las guías de defensores, las guías para mejorar en Rainbow Six Siege, la guía de principiantes, que es donde va a estar incluida justamente esta guía. Aquí tenéis tanto qué edición comprar, qué agente comprar, la configuración, mejor HUD. También tenéis guía de mejores spots. También tenéis guías de mapas, como por ejemplo cómo atacar en X mapas, cómo defender X mapas, cómo aprenderse los mapas, mejores spots, cómo hacer spawn kill. Obviamente iréis subiendo ciertos vídeos a medida que vayan teniendo mucho apoyo. Si tiene un vídeo más apoyo que otro, pues iréis subiendo primero ese antes que el otro, ¿vale? También luego tengo muchas más cositas por aquí, como por ejemplo todos los eventos que ha habido de Rainbow Six. Pero bueno, gente, si te ha gustado este vídeo, por supuesto, like arriba, una buena suscripción si aún no estás suscrito, y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.